Karen Leticia se ha hecho distante con nosotros. Good evening, teacher. Good evening, my friends. How are you? Fine, and you? Excellent. Ready for action? I'm ready. Excellent. Yes, I do. Yes. Okay. Manuelito, Luis Enrique, Fátima, Cecilia, Esaú. Welcome, welcome on board. Let's begin. Okay. Buenas noches, ese es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, modalidad online. Beginner 2. Welcome to your English class. Today is Thursday, December the 8th. This is class 14. This is the general objective. This is the specific objective. And this is the class objective. Participants will be able to talk about temporary situations using present continuous. Okay. This is the agenda. I'm just fine. The present progressive. Uses of the present progressive. Practice in dialogue and reading. Okay, so this is for tonight. But before, let's go to the attendance. Camilo Ernesto Guzmán. Present, mister. Excellent, nice. Cecilia del Carmen Hernández. Okay. Present. Excellent. Fátima Lisette Llanes. Present. Excellent, nice. Gerardo Alfredo Chicas. Ileana Estela Serrano. Present. Excellent, nice. Isaías Santana González. Javier Antonio Reyes. Present. Excellent, nice. Jessica Marisela Zabaleta. Present. Excellent, very good. José Eduardo Valdés. José Osmar Campos. Karen Leticia León. Present, teacher. Excellent, nice. Carla Esterlina Guerra. Luis Alberto Cruz. Luis Enrique Castaneda. Present, teacher. Excellent, nice. Manuel Antonio Romero. Present, teacher. Nice, very good. Mirna Janet Saldaña. Noé Humberto Barrera. Esaú Cartagena. Present, teacher. Excellent, nice. And Ricardo Martinez. Ricardo Martinez, no. Okay, let's begin, my dear ones. Let's begin. Warm up. I'm just fine. I'm just fine. The purpose is to practice the present tense. Hey, Carol, I see you down. Is anything wrong with you? Not really, I'm just a little tired. You need to relax. Working too much can be very bad for you. I know, but I need the money. You're right, but don't overdo it. Just remember, work will remain when even when we are already gone and somebody else will do it. Yeah, that's true. How do you cope with it? I just take it easy. I only accept jobs I can do without much effort. I just can't.
I'm a perfectionist. I think it's in my DNA to be like this. Yeah, only that dying young won't help your family either. That's true. Thanks for your advice. I'll consider it. Again, hey, Carol, I see you down. Teacher, what's the meaning I see you down? I see you sound. This short in Greek, deschorcholated. Ah, this in Griego, deschorcholado, right? So, okay. So I see you down. Is anything wrong with you? Not really. I'm just a little tired. You need to relax. Working too much can be very bad for you. I know, but I need the money. You're right, but don't overdo it. No, 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 lo hagas, no te sobrepase, pero. Okay. Just remember, work will remain even when we are already gone. El trabajo queda aún después de que nos vayamos. And somebody else will do it. Yeah, that's true. How do you cope with, ¿cómo lidias con eso? How do you cope with it? I just take it easy. I only accept jobs I can do without much effort. I just can't. I'm a perfectionist. I think it's in my DNA to be like this. Yeah. Only that dying young, morirse joven, dying young, won't help your family either. That's true. Thanks for your advice. He put that's for your advice, but it's thanks for your advice. Thanks for your advice. That's for your advice, I put. I'll consider it. I can still fix it because we are beginning. Yeah, we're beginning, so I can fix it. So allow me, just give me 1 second. I'm going to fix it. Salululu. Let me see. I'm going to open the right one, fix it, and upload it again. This is thanks for the advice. Okay. You will see it again. Only remember the correction. Okay? Now you see the corrected version. Thanks for your advice. Thanks for your advice. I'll consider it. Okay? So this is the conversation. Do you have any questions? Do you have any questions about the dialogue? Pronunciation, vocabulary. Teacher. Yes. Overdo it. Overdo it. Okay. Cuando le ponemos over a los verbos, decimos que hacemos algo. Es la palabra, digamos, el prefijo over. En este caso sería sobre. Decimos overeat, sobre comer. O sea, comer demasiado, ¿verdad? Cuando decimos overcharge, es sobrecobrar, o sea, cobrar demasiado. Cuando decimos overdo it, hacer demasiado, ¿verdad? Overdo it. Cuando vamos al gimnasio y hacemos más de lo que tenemos que hacer, we overdo it. Esa es la idea de overdo it. Y lo opuesto es underdo it, hacer muy poquito. ¿Eh? Yo tiendo a hacer más de lo necesario en vez de hacer menos de lo necesario. Underdo it. Underestimate es
valorar algo. Over es sobre, el otro es infra. O sea, que es menos de lo. Okay. Infravalorar, underestimate. Okay, so that is the idea. ¿Contesta su pregunta? Yes, teacher, thank you. Okay, you're welcome. Any other question? My dear ladies and gentlemen. No more questions. Okay, then we go to to practice. We're going to go to the groups to practice. Then we're going to come back for the second thing. Okay. Okay, let's see how many we are. We are 16, okay, four groups. All right, the groups have been created. They are opening. Please join. Okay. Bueno, compañeros, iniciemos con la práctica. Si gustan, puedo compartir pantalla yo. Vaya, está bien. Dale. Thing is my DNA to be like this. Yeah, only that dying young. Only that dying young won't help you familiar. Thanks for your advice. I'll consider it. ¿Lo hacemos al revés o que continúen los otros? Que continúen. ¿Quién está? Quiero ver. Manuel y. Manuel y José Smart. Sí, Manuel. Dale. Y José, ajá. Ajá. Vamos, José Osmar. Creo que no está. Le ayudo yo entonces. Usted comience. Hey, Carol. I see you don't. Is. I just can't. I'm a perfectionist. I think it's in my DNA to be like this. Yeah. Only that. Dying young won't help your family either.
Either. That's true. Thanks for your advice. I consider it. Quiero ver. Solo estamos cuatro. ¿Cuántos somos? Cinco. Cuatro. No sé si lo va a leer Luis, Ileana. Yo voy manejando, si me permite un ratito. Ok, no se preocupe, Luis, y si no lo pasamos. Bueno, entonces no sé si lo invertimos o pasamos al otro. Invertámoslo, hagámoslo otra vez y después pasamos al otro. Ok. Hey, Carol, I see you down. Is anything wrong with you? No, not really. I just a little tired. You need to relax. Working too much can be very bad for you. I know I about need the money. Overdoing. Just remember, work will remind. Even when we are already gone and somebody else will do it. Yeah, that's true. How do you cope with it? I just take it easy. I only accept jobs I can do without much effort. I just can. I am a perfectionist. I think it's in my DNA to be like this. Yeah, only that dying young won't help your family either. That's true. Thank you for advice. I'll consider it. Okay. Vaya. La pareja que pasó, cambian de rol. Cabal, así. Okay. Va, dale. Hey, Carol. I see you down. Is anything wrong with you? Not really. I'm just a little tired. Tired. ¿Cómo pronuncias esa palabra? Tired. Mm-hmm. You need to relax. Working too much can be very bad for you. I know, but I need the money. You're right. But don't overeat. Just remember where we'll remain, even when we are already gone, and somebody else will do it. Yeah, that's true. How do you cope with it? I just take it easy. I only accept jobs I can do with much effort. I just can. I am perfectionist. I think it is in my DNA to be like this. Yeah, only that dying young won't help your family either. That's true. That's for you, advice. I'll consider it. Okay. Vamos con Karen entonces. Nos llaman. Eleven people out.
Okay. Now, my dear ones, we are 17. Okay. What we're going to do in the next exercise is complete with the correct form of the verb. Okay. Present progressive, most of the time, but present progressive or simple present. The one that you consider is the right one. So you have to discuss what form do you use in the blank. Progressive or simple. Progressive, verb in ing. Simple, the normal verb, even conjugated. Okay, let's go and do this one. When you finish, we continue with the present progressive. It's going to be another story. This one, we're going to do it together. But this one, go to the groups to do it. So, the group is opening. The groups are opening. Gerardo is duplicate. Okay. Compañera, ¿está por ahí? No veo que escriba, quizás. Ahí está. Le falta en finishing. Is right. Here is finished. It's finished. Yes, the year. ¿Qué faltaba? Is finishing. Ah. Excellent. And I right. Es el verbo, es el I ¿Cómo es? ¿Cómo sería este? I'm revising. Take the E and write ING. Now, revision, no. Ah. Revising is revising.
Ajá, solo que el primero es... Ah, perdón, perdón. Yeah. Ahora, ¿qué falta? Is. Am. No. I am. Am. I. I'm raising my new resolution. I, aquí sería I'm. Quiero ver. I know I. I need. En el am, solo I need. Ah. I know I need to work more on some of them. I. I need. Así. Tal cual. Exacto. Yes. I know to work more on there. Esa clase sí que es. Coming. Casi no es un. Teacher. Hi. Estábamos viendo esa la primera. ¿Está correcta sí o es con ES? The year is finishing. Finishing. And I'm revising. Need con sí, ING. Sí, sí, es presente progresivo, las dos, las primeras dos. The year is finishing. Finishing. And I finishing. Así. No. Revise in. Faltó. Faltó is the year is finishing. Es eliminate the e. ing. ing, ¿verdad? Mm-hmm. Okay, pero falta el auxiliar. Y aquí falta. Yes. Is finishing. Ah, ya lo entendí. The year is finish. Year is finishing. The year is finishing. Yeah. And I am. I am. Revising. 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 And I am revising I my know chair. I need a resolution. Okay, I know. I need to work. Ahí no le falta el auxiliar. No. Porque es el presente simple. ¿Se acuerdan que el presente simple solo es el verbo y el sujeto? I go, I study, I play, he needs, works, etc. I need to work more on some of them, but the rest. But the rest? What do you think? Coming. Are coming out just fine. Entiendo muy bien ahí. ¿Ah? Pero dice debo de concentrarme. I'm doing that. Este creo que es simple. ¿Cómo escribe?
Concentrate. Concentrate. Moment. Este moments, at the moments. At the moment. I stayed at my parents. Which is right of my own. Moments. Y me quedaré con mis parientes. Se me olvidó con mi primo. Está ahí. Está ahí. Porque él se va a quedar, dice, o va a estar con los parientes. Con sus parientes. O. Con su. Estará. Ya lo decidió, pero. Okay, es quedarse. Y parents no es parientes, es padres. 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 Okay. Padre and mother. Asimilando. Vaya, entonces ya decidió quedarse con su padre, pa. Entonces, en. En el momento, ajá, se está quedando. Dice, which it was. ¿Cuál es bueno? But I'm trying. Quiero ver. Dice. Well, tratará de encontrar un lugar propio, ¿no? Para él. Sería algo. Pero tratará. Pero. Y aquí este se le escribe así. ¿Qué sí, pero. ¿Aló? ¿Y por qué lo están diciendo todo en futuro? Si estamos trabajando en presente. ¿Y el progresivo que mencionó? Progresivo es presente, no es futuro. Vaya. Ahí esa pregunta le iba a hacer antes de que nos mandara y lastimosamente no lo hice. Cuando usted dice presente progresivo, dijo, ¿verdad? Presente progresivo y presente simple. Quiere decir que este verbo que está acá entonces está en presente simple. Allí está en forma simple. Pero aquí cuando ya lo usa, lo tiene que poner, cuando ya lo pone a la par del sujeto, sí es presente simple. Pero en estas dos, en las primeras dos están incorrectas. No asimilo todavía la diferencia del presente simple y el presente progresivo, siendo que es en el mismo tiempo. No, presente simple, bueno, el presente simple se usa para cosas que se repiten todo el tiempo, que son hábitos, que son, y cosas que son permanentes, como digamos, son hechos, que son así, pero el presente progresivo es con algo que es temporal, algo que va a cambiar, que normalmente no es así, pero que ahorita sí es. Es un cambio. También se utiliza el presente progresivo para hablar acerca de las cosas que están sucediendo en este momento. Por ejemplo, si yo estoy comiendo, digo, estoy comiendo. No digo yo como, porque yo como
es un hecho que todo ser humano come. Entonces, yo como, va, está bien. Pero también es, yo como quiere decir todos los días, o sea, se repite, es algo que yo hago como un hábito. Pero yo estoy comiendo, es algo que estoy haciendo en este momento. En este momento, ok. Entonces este está malo, dice. Perdón. Creería, bueno, otras que sería but I don't have. But creería yo que es I don't have much money. Much money. El primero es is finishing, no it finishing. Uh-huh. Is. It's. Falta el apóstrofo y la S. Uh-huh. Solo es la, solo is, no it's. Year. Ah, ok. Year es el sujeto. Ah. The year is finishing. Vaya. Vaya. Ah, es cierto, tiene razón. Y, ajá, correcto. Entonces, vaya, perfecto, lo corrimos. Con dificultad, pero lo corrimos. Es que nadie puede escribir, teacher. Sobre eso lo podemos proyectar. Así que ya vamos a ver cómo resolvemos. Con un lápiz óptico, quizás. No, vaya, no. Sigamos. Entonces sería, but I don't have much money. Yeah. Don't have. And don't have. I don't have. Yo creo que sí, but teacher, but I don't have much money. Se nos fue el teacher. Se fue. No. No, sí. Haber dicho, no, estos bichos están perdidos. Con la cabeza. Sí. Ya, lo que pasa es que si proyecto no veo nada, no sé ni quién es. Vaya, entonces, continuemos ahí donde dice, and I don't have much money. Don't have much my money. So I have. Don't. Vaya, el don ahí arriba, pero para corregirlo está yuca. Ah, no, aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí le vamos a meter. No, lo borré. No, se lo borró. No, creo que lo borró. ¿Qué va a poner? No, yo nada. Solo la apóstrofe. Mm. No, solo se bajó un poco. Ajá. Se bajó. No, pero casi. Lo que pasa es que no lo veo. Ajá. No, pero sí ahí estaba, pero solo se bajó, quedó más abajo de la línea. Pero siempre está el lead finish. Oh. Ah, se baja un poquito, quiero ver. Se ha regado. Maldipidia, vaya, nos va a mandar la una ahí. Compu Bukele. Por ahí está. Por ahí. Bah. Ahí nomás ya se entiende. Bueno, entonces allá era don. Don. Ya se volvió a mover. Oh. Sí. Don't. Entonces, it's finishing. I'm revising. Near. Come. El apóstrofe y la T, ¿verdad? Ajá. Come. Come. I don't. I look. I don't have much money, so how? Va, en la otra sería, so. So high. So.
So I have, creo. So I have. Ajá. Ahí va normal. No sería so I am how to say I'm hey. So I español a inglés y ponerle leyenda, se lo tira solo con una D. Aquí vamos a preguntar al teacher. Teacher, reading, write con una D o con dos D? Reading. Greeting. Greeting es saludo, ¿verdad? Entonces saludo es con una T. No, teacher, reading. Reading. De leer. Nosotros la número 24. La número 24. La hemos puesto esta. Como... Ah, reading. Sí, es una D nada más porque tiene okay. Doble vocal. Okay. Está bien. ¿Cuál tenemos duda? En todas las demás, teacher. ¿Cómo vamos? Ya vamos a ver. Aprovechando. Vamos para allá en este momento. Propulsion. Ya. The year is finishing. The year is finishing and I am revising. I'm revising my year resolutions. I know I need to work more on some of them. But the rest are coming out just fine. The rest are coming out just fine. Now that university has finished, I am looking for a job to start saving some money for next year. I'm trying, this is a contraction. I'm trying to find a part-time job so that I can have some free time too. It's difficult to land on the right job, but I'm concentrating. I'm concentrating on doing just that. At the moment, I'm staying. At the moment, I'm staying at my parents, which is fine. But I'm trying to find a place of my own. Apartments are expensive nowadays, and I don't have
I don't have much money, so I have to save. I have to save until I have enough. Well, enough about me. How about you? How are you doing? I'd like to hear something about you. Take care. Hugs and kisses. Bessie. Okay. Questions? Cuando vean que dice, por el momento, at the moment, me estoy quedando con mis padres, lo cual está bien. Pero estoy tratando de encontrar un lugar propio. ¿Verdad? I don't have much money, so I have to save until I have enough. Ok, ese sería el... Question. Yes, Ricardo. Según estoy viendo, entonces, lo que me va a dar la pauta a mí, aparte del complemento de la oración, es el, por ejemplo, is, el am que le he agregado ahí. Quiero ver, en esos dos casos, para que son bien, bien, bien visibles. ¿O cuál es? Porque me confundí en la parte donde dice presente simple y presente progresivo. Entonces, según lo que usted ha digitado, el is finishing es el progresivo. Y el al final donde dice I have es el presente simple. Ok. No sé si me puede repetir cuál es, aparte de que me mencionó anteriormente que también el que me da la pauta es el en las cosas que hago frecuentemente y las que no hago frecuentemente. Ajá. Para que yo pueda interpretar eso, porque sí me cuesta un poco eso. Recuérdeme qué entendió y qué no entendió para poderle explicar. Vaya, entendí que el verbo progresivo es lo que estoy ejecutando ya como un hábito. Ah, pues no me entendió nada. Ok. Si gusta, me repite, por favor. Claro, porque me lo dijo al revés. El progresivo okay. No es de hábito. El progresivo es... Bueno, aquí le vamos a poner la traducción. I'm trying, estoy tratando. Estoy tratando, habla de qué tiempo. Todas las veces... ¿Es algo que es repetitivo o estoy hablando de este momento en particular? Este momento. De este momento en particular. Estoy, cuando yo digo, estoy hablando de esto. ¿Qué quiero decir? ¿Que hablo todo el tiempo de eso? ¿O que solamente hoy, en este particular momento, estoy hablando de eso? En ese momento. Exacto. Ese es el presente progresivo. El proceso okay. Habla acerca de las situaciones que se están dando en ese momento. Se llaman current events, eventos que se están dando, que están sucediendo en ese momento. Le voy a recordar idioma nacional. En idioma nacional decíamos, el presente progresivo se utiliza para hablar de cosas que estamos haciendo o que están sucediendo en ese momento. Eso decía idioma nacional. Ahora, el presente simple se utiliza para hablar de hábitos, de situaciones que son repetitivas, que se dan todos los días. Por eso cuando usamos el presente simple, usamos every day, every night. ¿Se acuerda que usamos cada día, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche? Porque estamos hablando de hábitos. Cosas que son rutinarias en nuestra vida. El presente simple se usa para rutinas, se usa para hábitos que no son la misma cosa. Una rutina es la secuencia, digamos, de diferentes actividades.
Por ejemplo, cuando usted va al gimnasio, le ponen una rutina. Dice, primero va a ser, digamos, hombros de esta forma y después va a ser hombros de la otra forma, y etcétera. Le ponen su rutina, o sea, que quiere decir que es algo que sigue secuencialmente. Ok, en su vida diaria, usted hace cosas que son secuenciales. O sea, que usted primero se pone su ropa interior y después el pantalón, ¿verdad? Porque si no, pues le diría okay. Superman, ¿verdad? Entonces, ese es un, ¿cómo se llama? Una rutina. Dice, primero me pongo la ropa interior, después me pongo el pantalón, después me pongo la camiseta y después me pongo la camisa. Primero me pongo los calcetines y después los zapatos. Esa es una secuencia de una rutina. Y cuando habla de rutina, usa el presente simple, ¿verdad? Usted dice, me pongo los zapatos. No dice, me estoy poniendo los zapatos, ¿verdad? Dice, cuando habla de su rutina diaria, yo creo que se acuerdan del primer curso. En el primer curso, su teacher les enseñó, I get up, I go to the bathroom, I take a shower, I eat breakfast, I comb my hair. Todas esas cosas se las enseñó su maestro, o si no lo hizo, bueno, debía haberlo hecho. Ok, esas son qué? Una rutina diaria. Son las actividades que van dentro de la rutina. Porque la rutina no es una acción, es un grupo de acciones que se siguen en secuencia, ¿verdad? Una cadenita de actividades. Los hábitos, no. Un hábito puede ser simple o puede ser compuesto, pero normalmente son simples. Por ejemplo, fumar es un hábito, pero hay hábitos que son buenos, como cepillarse los dientes después de cada comida, lavarse las manos después de comer y antes de comer, ¿verdad? O después de venir del baño, lavarse las manos. Esas son, digamos, hábitos, buenos hábitos y malos hábitos. Entonces, todos los hábitos se usan en presente. I wash my hands before breakfast. I wash my hands before dinner. I wash my hands before. Eso es presente simple, ¿verdad? Presente simple. Entonces, el presente perfecto termina, perdón, ya le estoy metiendo otras cosas. El presente progresivo termina en ando, endo, ¿verdad? Son tres terminaciones. ¿Se acuerda? Decimos ando, endo, ¿y cuál otro? Bueno, serían las más comunes. En el presente simple, normal, decimos ir, ¿verdad? Que serían las terminaciones de los infinitivos. Entonces, dice, I go, I eat, I play, I sleep, I am studying, I am working. Ese es el progresivo. O sea, vamos a ver, aquí le puse progresivo. A la par le voy a poner el presente simple. I try. Entonces, este es trato. Y, o sea, yo trato. Y este estoy tratando. ¿Cuál de los dos? ¿En cuál de los dos usted se encuentra trabajando en eso, en ese momento? ¿En el primero o en el segundo? En el primero. En el primero. Es I'm trying. Usted está trabajando en eso. Está tratando, ¿verdad? I try es algo que usted repite. I try to say it correctly. Trato una y otra y otra y otra vez. Trato de hacerlo bien. Trato de decirlo bien. I try to do it well. I try to say it well. I'm trying. En este momento estoy tratando, ¿verdad? Eso es por eso que usamos now, porque es en este momento. Entonces aquí le dice, hello, Tom. The year is finishing. El año se está terminando, ¿verdad? The year is finishing. And I am revising. Estoy chequeando mis resoluciones anuales. I know I need to work more on some of them. Sé que necesito trabajar más en algunas de ellas. I know I need to work more on some of them.
But the rest me están saliendo bien, ¿verdad? And are coming out just fine. Me están saliendo bien. Las demás me están saliendo bien. Pero en algunas tengo, necesito que trabajar más. Ok. Ahora que la universidad ha terminado, estoy buscando un empleo. I'm looking for a job to start saving some money for next year. I'm trying to find a part-time job. Como dice, estoy buscando trabajo, pero estoy tratando de encontrar uno que sea medio tiempo. Okay. Para poder tener tiempo libre también, porque estoy de vacaciones, ¿no? Es difícil llegar o caer en un en el empleo perfecto, pero justo me estoy concentrando en eso, en llegar al empleo correcto. ¿Sí? At the moment, en este momento, I'm staying at my parents. Esto es algo temporal. De momento me estoy quedando con mi padre, lo cual está bien, ¿vale? Pero estoy tratando de encontrar un lugar propio. I'm trying to find a place of my own. Apartments are expensive nowadays, and I don't have much money. No tengo mucho dinero. No tengo dinero ni nada que dar. So, okay, so I have to save until I have enough. Tengo que ahorrar hasta que tenga suficiente. Okay, ese es el corazón de esto. Pero nada, aflija, que vamos a seguir. Ya les voy a dar una listita de las cosas en las que se usa el presente progresivo. Y les voy a mandar un par de presentaciones acerca del presente simple y del presente progresivo. Ambos, una y una, para que no se peleen, ¿verdad? Okay. Let's continue with the next one. Okay. Pero antes de hacer esta, porque nos va a llevar tiempo, tomemos la asistencia la segunda vez. Ok. Camilo Ernesto Guzmán. Present, mister. Excellent, nice. Cecilia Hernández. Present, teacher. Excellent, nice. Fátima Lisette Llanes. Present. Very good. Gerardo Alfredo Chicas. Present, teacher. Nice, very good. Liliana Estela Serrano. Isaías Santana. Present. Very good. Jessica Marisela Zabaleta. Present. Very good, nice. José Eduardo Valdés. Present. Excellent, nice. José Osmar Campos. Present, teacher. Very good, nice. Karen Leticia León. Present, teacher. Very good, nice. Carla Esterlina Guerra. Present. Okay, very good. Luis Alberto Cruz. Okay. Luis Enrique Castaneda. Present, teacher. Excellent, nice. Manuel Antonio Romero. Present. Present, teacher. Excellent, nice. Mirna Janet Saldaña. Present. Excellent. Noé Humberto Barrera. I'm here, teacher. Excellent, very good. Esaú Cartagena. Present, teacher. Excellent, nice. And Ricardo Martínez. Present. Very good. Selena Maribel, no. Okay. No me mencionó, teacher. No me mencionó. ¿A quién no mencioné? Javier. Javier Reyes. ¿Cómo no? Ah, bueno. Present, por si acaso. Ok, de acuerdo. Don... Mi coach, Ileana Estela, present. Yeah, no problem. All right, let's continue. Ok, antes de hacer este, vamos a mi pizarra. Oh, teacher, that's a pizarra. Ok, this one is. Okay, my dear niñitos, I want you to take a look at this.
I eat pupusas every Saturday. Today is not Saturday. So, I'm not eating pupusas. Okay. I eat pupusas every Saturday. Como pupusas todos los sábados. ¿Verdad? Cada sábado. Pero hoy no es sábado, así que no estoy comiendo pupusas. ¿Verdad? Ese es uno. O contraste. I play the guitar every day. I play the guitar every day. Oye la palabra, la frase every day, I play the guitar. Okay. I'm playing the guitar now. I'm playing the guitar now. Estoy tocando la guitarra en este momento. Aquí tengo mi guitarra y la estoy tocando. Present progressive. I play the guitar every day. ¿Tengo la guitarra en mis manos? No. Pero la toco todos los días. ¿La estoy tocando ahorita? No. Pero la toco todos los días. So, I play the guitar every day. I study the lesson every day. But I'm not studying the lesson right now. Estudio la lección todos los días, pero en este momento no la estoy estudiando. Cuando me refiero a noun, le voy a poner una gráfica. Vale. Con la linita aquí, esta línea va a ser tiempo. Y vamos a decir... Mi mouse. Churrito. No churrito. Tortrito. Javier es el de esa bulla que está comiendo churros y no invita. No, creo que. No, teacher, not me. Ok. Veamos. El presente simple nos habla de esto. Repetición. De repetición de actividades, ¿verdad? Y sabemos que vamos a seguir en el futuro. Bueno. Entonces, duermo todos los días. Dormí ayer, dormí antier. Hoy en la noche voy a dormir. Duermo todas las noches. Okay. Present simple. I sleep every night. Ok. Cuando hablamos del presente progresivo, estamos hablando de este momento. Este momento. Al momento del que estamos, en el que estamos en este momentito. Vamos a ponerle una flechita. ¿Cómo le llamamos a este momentito? Now. Ahorita. Ahora. Now. Entonces, lo que está sucediendo en este now es lo que decimos. Está sucediendo. ¿Ok? Es presente progresivo. Si yo estoy... como alguien que tiene su bolsa de churritos. I'm eating now. I'm eating churritos now. Teacher, churritos, cheese balls.
Cheese balls, pelotitas de queso, ¿verdad? Cheese balls, churritos. Menellitos. Menellitos, okay. I'm eating churritos now. In this moment. Pero dice, I eat churritos every day. Eso es presente simple. I eat churritos every day. I'm eating churritos now. I'm eating churritos now. Presente progresivo. Okay. You say, I'm taking a lesson right now. I take a lesson every day. I'm taking a lesson right now. Okay. See the idea? ¿Ven la diferencia? Ok, este es uno de los significados. Otro, permanente. Tengo dos manos. Tengo dos manos. Ese es un hecho, ¿verdad? Tengo dos manos. Todo el tiempo las tengo. Tengo dos manos. Primero Dios que toda la vida las tengo. Uno no sabe cuándo va a perder una, pero bueno, primero Dios que no. Tengo las dos manos. Ahora, ¿eso qué es? ¿Presente simple o presente progresivo? Present simple. 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 Ese okay. Tengo. Ah, es un hecho. Es un hecho. Es una verdad. Una verdad universal. ¿Okay? Bueno, no sé si es universal. Bueno, yo creo que no todos tienen dos manos, pero los que las tenemos, gracias a Dios. Eso, I have two hands. Ok, that is present simple. Present progressive, no la usamos así. Con el verbo tener, no la usamos. Ok, a menos que digamos estoy teniendo problemas. I'm having problems. I'm having problems. Teacher, I'm having problems with the connection. I'm having problems with my internet. Ah, ok, ahí sí. I'm having problems. En este momento estoy teniendo, experimentando problemas con internet. I'm having problems with my internet. That is the idea. Ok, another thing. Permanent. I live in San Salvador. I live in San Salvador. Permanente. Vivo en San Salvador. Es permanente. Ahora, temporal. I'm living at my parents until I find my own place. Estoy viviendo con mis papás hasta que encuentre un lugar propio. Temporal. Okay. That is another meaning. But there are other meanings. You will see. Okay. Let's see. Let's do this one. Wake. No vamos a usar progressive. Solamente el ing form. Wake. Waking. What do we do? Drop the E. Drop the E and write ing. Waking. Take. Taking. ing. Yeah. Make. Making. Making. Write. Writing. 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 Ride. Riding. 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 Drive. Driving. Driving. Rise. Rising. Rising. Bad moon rising. Give. Giving. Bite. Biting. Biting. Do. Doing. 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 Get. Getting. Okay. Getting. Consonant, vowel, consonant. Duplicamos la última. Duplicamos la. Doing. Get. Getting. Run. Running. 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 Set. Setting. 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 Put. Pulling. Let. Referring. Referring.
Teacher. Teaching. Beginning. Propelling. Propelling. Compel. Compelling. 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 Lie. Lying. L-Y-I-N-G. Lie. Dying. 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 Vaya, cuando sea lie, cuando sea así, I-E, cambiamos la I-E por un Y y ponemos I-N-G. Die. Dying. Ok. Reading. 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 Vamos a poner le vamos a poner un extra. Panic. El verbo es panic. Y el otro verbo es traffic. Mm. ¿Cómo lo hacemos en ING? Panicking. Si le ponemos panicking, otro, sería panicking. Traffic. Mm. Entonces, ¿qué letra suena como la? ¿Cómo K. Es? K. Entonces, lo que hacemos es ponemos una K. Panicking. Trafficking. Trafficking. Le grabamos la K para que tenga el sonido fuerte. Ok. El pasado es lo mismo, panicked y di. Ok. Pero el pasado lo van a estudiar el otro mes. Otro curso. Ok. Play. El otro año. Playing. Sí, sí, el otro playing. Año. Ah, vale, el otro año. Playing. Playing. Go. Going. Going. Study. Vaya. Study. Con el Y no hay problema. Solo le vamos a poner ING. Eso es todo. Yes. Studying. Flying. Flying. Try. Crying. Crying. Cry. Crying. Crying. ¿Okay? Esas son unas formas de verbo en ING. Ok. We need to study that. Okay. Put in order. Antes de hacer el put in order, este lo vamos a dejar para otro momentito. Este sí lo vamos a hacer. Les voy a hacer el modelo y ustedes lo van a hacer lo demás. Ok. Transform into questions. How do you transform into questions? Are you? Movemos el. Let's. We move the verb to be to the beginning. Are you listening to music? Is she doing something special tonight? Okay. She doing something special tonight? Okay. Luis Enrique, number three. Okay. Is he helping you do the homework? Is he helping you do the homework? Four. Manuelito, four. Are they planning to do good tonight? Go out tonight. Are they planning to go out tonight? Excellent. Five. Javier. Are we celebrating something? Excellent. Very good. Next, Carla. Carla, number six. Is she still? Is she selling her house? Okay, very good. Jessica? Are they complaining about the noise? Excellent, very good. Ceci? Are they waiting for us? 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 Are they waiting?
Waiting. Are they waiting for us? Are they waiting for us? Are they waiting? Waiting for us. Excellent. Very good. Camilo, 9. Is she dancing at the party tonight? Is she dancing at the party tonight? Excellent. Gerardo, number 10. Number, teacher. Number 10. They are collecting toys for poor children. Question? Question? Are they collecting toys for poor children? Okay, 11. They. Yes. Okay, Isaías, 11. He is grabbing all the time. Question, Isaías. Is he grading our exams? Is he grading our exams? Okay, let me see. Fatima, 12. Is he visiting relatives tonight? Is he visiting relatives? Tonight? Relatives tonight. Relatives tonight. Relatives tonight. Is he visiting relatives tonight? Relatives tonight. Relatives tonight. Relatives. Excellent. Relatives. Very good. 13. Esau. Is he processing about the bad weather? Uh-huh. Is he protesting about the bad weather? Karen, 14. Is she working on a new project? Excellent. Very good. Okay, let's continue. This is the idea. Uh-huh. Teacher, when do we use the present progressive? Okay, here we go. Accusing, complaining, criticizing, describing a picture, explaining something that is not obvious, reporting events, stating a change, excusing someone for not coming to the phone, describing temporary situations, describing repeated activities, describing current events, describing general events. No entendí, teacher. Ni yo, pero veamos cómo va. Accusing. Okay. Accusing es que acusar, ¿verdad? Sí. Mami, she's pulling my hair. Me está jalando el pelo, right? She's pulling my hair. Está acusando ahorita porque ahorita está pasando, okay? She's pulling my hair. Complaining. What is complaining? Quejarse. Quejarse. Complaining es quejarse. Ay. My mom is always sending me to get the tortillas when I'm watching my favorite cartoon. Manda a comprar las tortillas a la hora de mis muñequitos, ¿verdad? He's always sending me to buy the tortillas at the time of the cartoon. Complaining. Puchica. Only me. Complaining. Okay. Criticizing. Criticizing es criticar. Hey, look at Fulanita. She's wearing a very ugly dress. Okay. Chute. Ah, she's wearing a very ugly dress. It's her problem, not my problem. Okay. So it shouldn't be chute. Criticize. Describing a picture. In this picture, the girl is smiling. In this picture, the girl is smiling. She's holding her head. She's holding her head because she can't believe it. Is that ice cream for me? Okay. So it's unbelievable. So she's describing a picture.
Explain something that is not obvious. Explicar algo que no es obvio. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un volcán que va a hacer con este mecanismo activo y hace erupción. Ah, ok. No es obvio, entonces lo explico. What are you doing? ¿Qué? Ah, estoy tratando de... Okay. I'm trying. Explaining something that is not obvious. Ok. Reporting events. ¿Han visto las noticias? En este momento los manifestantes están arrojando piedras y están pintando vallas y haciendo no sé qué cosas. Ok. That is reporting events. Right now... ¿Te vieron, Javier? Right now... right now the... the, let's say, protesters, okay, are riding on walls, are breaking things, etc. Reporting events. Okay. Stating a change, sudden and gradual. Hay dos tipos de cambios. Un cambio gradual, poquito a poquito. Oh, I'm getting old. I'm getting old. Me estoy poniendo viejo, ¿verdad? I'm getting old. Little by little, I'm getting old. Okay, sudden, un cambio radical. Decimos, hey, what are you eating? I'm eating only rice, boiled rice, arroz hervido. Why? I have a stomach problem. Okay. I'm eating boiled rice because I have a problem in my stomach. Es algo temporal. Okay. So it's a gradual, no, it's a sudden change. Un cambio drástico. Normalmente como pupusas, pero hoy estoy comiendo arroz simple, hervido, porque tengo mala la pancita. So that is a change. Okay. Excusing someone for not coming to the phone. Hello, may I speak to Silvia, please? Sorry, Silvia cannot come to the phone right now. Why not? She's taking a shower. She's taking a shower. Okay? Algo que está pasando en el momento. Describing temporary situation. I usually bring my food, but today I'm buying my food because I didn't bring, I forgot. Temporary. Repeated activities. Teacher, pero nos dijo que repeated activities era con presente simple. Sí, cuando son hábitos. Pero si es algo que se está repitiendo en este momentito, usamos progresivo. She is bouncing the ball. Está rebotando la pelota. Or rebounding, right? She is bouncing the ball. Okay. She is pulling my hair. Boom. Una vez, otra vez, repeated activities. Current events. Gasoline is going up. Describing general events. General events like what? Let's say the world is changing. Okay. Russia is fighting Ukraine. Okay. Things like that. No? Examples. For the examples are here. Accusing, complaining, criticizing, describing a picture, explaining something that is not obvious, reporting events, stating a change, excusing someone for not coming to the phone, describing temporary situations, describing repeated activities, describing current events, describing general events. Esto lo leen en su casita después por tiempo. Okay, right now we're going to go to task. Simple versus progressive present. Okay, simple versus progressive. Okay, this one in the groups. One, two. En este, simple or progressive. Okay, simple or progressive. Este con then here, what? Simple or progressive?
Okay, this is simple, only simple. Okay, the last one is simple. Okay, simple or progressive. Son. Vamos a hacer la primera juntitos y después van a hacer las otras todos. Okay. Mom, Vilma, what? Is pulling. Is pulling. Is pulling my hair. My hair. Is accusing, right? Accusing. Is pulling. Is pulling my hair. Accusing. No. Okay. I think gas, what? Is getting. Is getting more and more expensive. Okay. Is getting. Gradual change. Gradual change. Is getting more and more expensive. Number three. What do you say? I'm getting old. I'm getting old. And what happens because I'm getting old? Things are? Things get more difficult for me. More difficult for me. My sister? Always taking. Okay, aquí debo hacer un paréntesis. Okay, ¿cómo nos quejamos? Ay, mi papá siempre me anda criticando, ¿verdad? Siempre me critica mi forma de manejar. Okay, my dad is always criticizing me. He's always criticizing my driving. My dad is always criticizing my driving. Okay, progressive. Simple. What is simple? I always eat pupusas on Fridays. Ah, okay. I always eat pupusas on Fridays. Habit. Okay, but this is complaining. My sister is always taking my things without permission. She doesn't ask me. Suddenly, she's wearing my clothes. Okay. Five. My dad, I was telling you, is always, always criticizing. Criticizing. My dad is criticizing my driving. Mm-hmm. Six. I'm worried about my grandma. She don't eat. She is not eating. It's not eating. Okay. Hello. She's not eating. Es algo temporal. Estoy preocupado. She's not eating. No está comiendo. Right? Not eating. I'm worried. Seven. Bill is always complaining. Is always complaining about the high price. About the high. He's always complaining about the high prices. Hey, everything is very expensive. Everything is very expensive. Complaining about the high prices. Okay. Eight. Who teaches you math? Professor Adler usually teaches you. But this week, Professor Ikes is covering for him. Está cubriendo en ese momento. Yes. Hey, this game is tough. No, it's not tough. It's tough. Tough. Así. Tough and difícil. This game is tough. Es duro, es difícil. This game is tough. Sin la H. This game is tough. What? I'm getting frustrated. Frustrated. I'm getting frustrated. The climb is okay. The climb is really steep. The climb is really steep.
Okay, or like this way, the climb is very steep. And I'm getting tired. I'm getting tired. Entre más, más empinado, okay, es más complicado. I'm getting tired. Okay, this is number one. Okay, my dear angelitos, we finished this one. Okay, you have to do this one. 30 items. You have to do this one, 12 items. And you have to do this one. This is simple present. I believe he's right. Aló, usamos presente simple cuando expresamos opiniones. I believe he's right. I think she's telling the truth. O cuando lo usamos en una cláusula. When she comes back, cuando regrese de Europa, ella te contactará. Touch with you. Okay, excellent. So, let's go to the groups. Let's do from the second down. Let's see. Clear as water. Clear as horchata. Clear as horchata. Yes, clear as cebada. Okay, go on. Let's say like that. No, teacher horchata. Okay. Please join the groups. The groups are opening. Join. No, Luis Enrique era del 2. Sorry. Adelante. Antes que nada, teacher, aquí estoy. Y segundo, no recuerdo cuál diapositiva era. La anterior, creo. Creo que todas son ahorita ya las últimas que hay que hacer. Quiero ver, esa es una. Y la anterior, veamos. Desde acá. Ah, la que estábamos. Esa es la que hicimos. Ajá. La que la 18, creo que es. La 18. La 18, comencemos. Vaya, esta es. Uh-huh. Esa es porque la 17 está haciendo teacher. Entonces ahí sería he sí. Worked. He works. Her every day. Sería, ajá, cabal, exacto, vamos, number no sería two. Is. He is. Is. He is works. He is. No, ya no sé. No. Solo he works hard every day. Porque si no sería, he is works. Él es. Trabajo. Porque diría que él está trabajando, pero él dice que él trabaja duro cada día. Ajá. Uh-huh. He, ay, no vi. Ah, es talks. He talks. No, es he is talking. Talking, porque es ahorita, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. He's talking. Mrs. Stewart at the newspaper now, looking. No. Creo que, ¿sí o no? ¿Eh?
Miss Stewart look at the newspapers now. Looking. Prefix, ¿cómo es la? ¿Cómo sería? Prefix. Y se ha saltado ahí una compañera. Sleeping. Ah, cómo leí. The children, no, ese yo creo que es. Ah, no, es sleep. Ajá. Every afternoon. Solo sería sleep. Sleeps. Sleep, sleeps. Those two fellows fixing. That French will speak English every day. Speaking English very well. The French girl. Speaking. Uncle Walter, here dinner what use every Sunday. Uncle Walter, here. What is here? Escuchar. Que... No. Ear. No, no, pero, pero. Yo creo que ahí le falta una T, no quiero. Es oído. Pero... No sé, ¿alguien más sabe? No tiene sentido porque la oración es, dice eso ahora sobre la cena con... Yo. Teacher has... Yo creo que es eat, de comer. No de oír o de oír. Uncle Walter eating quizá. Come la cena con nosotros todos los domingos. Bueno, ese sería it. It. Porque no creo que diga Uncle Walter oído, cena. Ya. Sí. Entonces. Sería it, nada más. It. Porque está hablando de una tercera persona. My friend enjoy hamburgers very much. Pero la segunda también está hablando de una persona. No, es un error. Es, no es ear, es eat. Error. En la segunda dice... Como la R y la T están a la par, quedó la R, pero es eat, no ear. Vaya. ¿Cuál decía Ileana? El teacher no se equivoca. La segunda. No se equivoca. No, por eso. La segunda sí está hablando de una tercera persona, pero dice que ahora está hablando. Teacher, ¿para qué aquí nos hace falta el is, el verb is o no? Por ejemplo, en the number two, he is talking. Veamos. En number two, he is talking to Tom now. Sí, ¿verdad? Va. Ahorita le estoy mandando material, por eso que estoy. Sí, estoy viendo. Sí, y estoy viendo cuáles le pueden servir. Y. Sorry.
¿En cuál otra? Solo en YouTube. Sería solo eso. En la uno, ah, no. Okay. Vaya. En la Javier. Sí. En la tres creo que también falta el ISPA. Sí. En la tres. Sí, excelente. Vaya. My friends. My sister are need. Need. No, ahí no. Solo es needing. Ahí solo need. Necesita necesitando. En el 7 me toqué y puse ear, pero es eat. Es eating. Ah, okay. Ajá. Es eating, comer. Comer, sí. Mamá, ¿dónde como? Mamá, ¿dónde como? Cambia la 7, compañera. Entonces esa es que no, ¿y cómo la puedo borrar? Dale doble clic, no agarra. No, no lo agarra. Nunca en he podido opciones borrar. De vista. En la opción siempre de anotar, ahí está un borrador. Wow, gracias. Pero era la otra. Por fin fue. ¿Cuál H? Por probar. Se emocionó. Ya la puedo guardar todas porque ya aprendí. My sister is needing some money for his book. Así era esa, ¿verdad? Mi hermana necesita algo de dinero para su libro. 18. Sí. Eating. Eating. Así, eating. Eating dinner. Eating dinner. Ajá. Vaya, my sister needs, ¿verdad? Needs. ¿Cómo? Needing. My sister needs. Needs. Ajá. Hay un grupo de verbos, les voy a pasar la lista porque hay un grupo de verbos que no se pueden usar en progresivo. Se llaman stative verbs. ¿Cómo se llaman? Entonces, esta sería así, teacher. Stative verbs. Needs, yeah, my sister needs some money for her books. Se llaman okay. Le... Y aquí is rain. Ah, no, it's raining. It is raining. It is raining. Mr. Brown con dos genes en raining o solo con uno, creo que sí, con doble. Así es. Cuando termina una consonante. Es consonante, la duplica. Se duplica la consonante y se pone ING. Okay.
Mr. Brown is paying his bills once a month. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Es pay. Pagando. Pagar. Vaya. The student. No, el estudiante. Sí, ¿verdad? Sí. Is looking at. Looking up. Uh-huh. Pero ahí son varios. No. Solo dice the student. Si no diría the students. Así dice the student. Ajá, está diciendo de un estudiante. Si no tendría ese al final. Ahí está el teacher, todavía ya no. Yo creo que sí, no se ha ido. Pero entonces caeríamos en lo mismo de la número 4. No, pero es que este sí es children, es que sí es singular. Es plural. Y este es singular, solo que está hablando sí. De un estudiante en específico. Sí. Y aquí sí está hablando de niños. Porque children es el plural de niños. Uh-huh. De niños. Okay. Y aquí dice de student, o sea, uno. Si no fuera students, ajá. Ajá. Student is looking up that new word right now, correct. Okay. Está buscando en el diccionario, is looking up that new word right now. Le mandé la lista de stated verbs, lo que no se usan en progresivo. Seguimos con la otra. Sí. No. Tomen captura de eso y lo mandan. Mr. Mars begging the new lesson right now. Her mood is. Is beginning. Is beginning. 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 Uh-huh. ¿Otro color? No tienen otro color. Ah, pero con ese mira. Después de contraste. Ajá, es cierto. Le falta una G. No, una N. Una E. Quiero ver, no leo. Una N. It's two N's. Beginning. ¿A dónde le falta esto? Después, dos N juntas son. Ah. Uh-huh. Echo, that's correct. Thank you. Welcome, excellent. The contrast. My friend, es algo en el momento. No. O es deber. Deber no se puede usar, estoy debiendo en inglés, solo en español sí, pero en inglés no. Y normalmente no decimos estoy debiendo, decimos debo. I owe my friend $2.50 sin el am. I go, me dijo. ¿O cómo? Así está bien. Así se ve. I owe. Smith watch the baseball game every Saturday. Es simple present. Smith watches. My computer is very slow. The camera looks a little bad. Como Matrix. Como, ajá. Okay. Watches, así. Correct. Yes. Miss Peters. Right now. Right now. Talking. He's talking.
Is talking. Pierre now holding new words or the known. Pierre que es. Is. ¿Cuál es el? Pedro en francés. Is knowing. No. No se puede usar el progresivo. Understand, know, all, todos esos belong, no se pueden usar en progresivo. Only así no, one. Así queda. Is now. No, sin el is. Solo. Pierre, okay. Pierre knows. Knows. Con S. Knows. Pierre knows. Aunque al final diga que es ahora. Ahorita. Sí, es que. Ajá. Falta la. Por ejemplo, decimos necesito eso ahora. No decimos estoy necesitando eso ahora. So, necesito eso ahora. Ah, the same happens with these notes. We always do our course English lesson carefully. Careful. Esto es. Ajá. Ahí sale putting. Con doble T. Doble T. Putting. Putting. Ah, sí. Mr. Harry read or read reading. It's read quizá, no. It's reading. It's reading. It's reading. It's reading. Reading. Leyendo. Feliz noche, hijo. Así va. Ajá. Solo que falta el is. Is al inicio. Is reading. Is reading. Yeah. Uh-huh. Okay. Mr. The more. The more of. The more of. Austin. Or to start my meeting. Meeting. Attend. Attend, mamá. Attend. Bueno, pero quería attend. Attendant. No, attend. Attend. Only the Moors attend. No, sin S. Sin S. Okay. Attend. Attend. Okay. Mr. Birk, talk. Talks. Who's your talk? He's talking. Talk. He's talking. Mm. He's talking. Talking. To his teacher about that mistake. He's talking. When's me? Hi, bring my homework. Do. Frequently do. Do. Do my homework. Do my homework. On the path. Ahí sería, I am, I'm doing. I'm doing the next to last. I am the. Doing. Doing. Okay. Doing. Right now. Doing. I'm doing. The teacher close. The door. Teacher close. Closing the door. Close the door. Lots. Okay. Closes. 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 Closing. Yes. Closes. Una S más.
Closer. On the door. What is sharp, teacher? Sharp. Tiburón, no. En punto. Exacto. Ah, en punto. Okay. Sharp. El otro es sharp. Se pone o'clock sharp. 9 o'clock sharp. Eso es como más en punto, teacher. Como que exactamente. Exacto. Ese es el ahorita en inglés. El o'clock. 7 o'clock. No 7:01, no 7:02. Un clock chart. Okay. Pasamos a la siguiente. Sí. Okay. Complaints. 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 He complains. He's complaining. He complained. Complains all the time. Complaints. Complaints. Solo ese. Ese. Okay. La otra sería now he is complaining. He is complaining. No, ING. Okay. Complaining. En lugar de la S, sin la S, ING. ING. No, pero no. Después de la N, ING. Después de la N, ING. ING. Ajá. ING. Así. Complaining. No, yo creo que solo sería la G. Pero ahí no sale. Complaining. Sí, va. No, qué embrujoso. Sí, está bien. Ajá. Sí, está bien. Sí. ¿Qué significa supuestamente? Se está quejando. Okay. Acerca de del clima, o no de la ropa. Güera, qué güera. Ajá, del clima. Del clima, ¿no? Va, la tres sería... I usually relax on weekends. Ajá. Hi. Usually. Usually. Relax. Relax. Usually relax. On weekend. Relax siempre. Usually relax. Sí, después de un espacio y relax. Relax, okay. Mm-hmm. Right now she is relaxing. He's relaxing. He's relaxing. 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 Okay. I am not. I don't worry about that. I don't eat. Necesito un cargador. ¿Quién tiene? I don't. Fíjense que he traído. I don't hit. Uh-huh. Okay.
She doesn't eat. No, she isn't eating. She isn't eating. Isn't. Sí. No. Isn't. Una S, una N. N apostrophe T. Isn't. It's. N. Vale, la N. I-S-N apóstrofo T. Ajá. It, ok. Eating. 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 Yeah. Okay. Y ahí no, no lleva doble T, no. No. Es doble. No. Ah, ok. She's writing. Writing. He writes. He's writing. Writes. No, he writes. Writes. Right. Writes about controversial issues. Right. Right. Write about controversial issues. Writes. Right. Excellent. Ahí se sería. He's right. Writing. He's writing. He's writing. Writing. Is. He is. Writing. 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 Yeah. Writing. Writing. Okay. I call it small. Small object. Call it. I collect. I call it. Call it. I collect small objects. Collect. 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 Smart cup. Right. Abajo sería. Right now. I am collecting. American coins. Right now. American. El anterior es sin ese, ¿verdad, teacher? Sí. Sí. Collect. I collect sin ese. Así como está en, entre paréntesis. Okay. I collect. En la siguiente. Right now. I am collecting. Collecting. Okay, 15 people are out. Okay, let's go to attendance. Camilo Ernesto Guzmán. Present, mister. Excellent, nice. Cecilia del Carmen Hernández. Present, teacher. Fátima Lizón. Present. Yes, very good. Gerardo Alfredo Chicas.
Present, teacher. Okay, nice. Ileana Estela Serrano. Present. Very good. Isaías Santana. Present. Very good. Javier Antonio Reyes. Present. Very good. Jessica Marisela Zabaleta. Present. Very good. José Eduardo Valdés. Present. Very good. José Osmar Campos. Present. Yes, very good. Karen Leticia León. Present, teacher. Very good. Nice. Carla Esterlina Guerra. Present. Very good. Nice. Luis Alberto Cruz. Present. Yes, very good. Luis Enrique Castaneda. Present. Yes, very good. Manuel Antonio Romero. Present, teacher. Excellent. Very good. Mirna Janet Saldaña. Present, teacher. Excellent. Nice. Noé Humberto Barrera. Present, mister. Nice. Very good. Esaú Cartagena. Present, teacher. Excellent. Very good. And Ricardo Martínez. Wow. Present. Everybody was present today. Excellent. Only Selena Maribel Rivas. Then the rest, everybody. Hey, congratulations. Hoy se queda conmigo Luis Enrique Castaneda. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Ah, se ríe. Noches. Night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you Monday. Nos vemos. Bye, Cecilia. See you tomorrow, okay? Bye, bye, Luis. I'm sleeping. Fuerte, Luis. Vaya, gracias. Fuerte. Bye, teacher. Okay, bye bye. Como que hace pedir la visa hoy, dice suerte. ¿Qué tal, teacher? Pues gracias a Dios, bien. Excelente. Let's these people in the waiting room. Okay. Let's see. How can I help you, my friend? En this, bueno, en esta, tenía un montón de dudas, pero las aclaró en esta última clase. Ajá. Porque el presente progresivo me perdía. Todavía estoy entendiéndolo, pero me confundía porque solo buscaba cuando había participio de tiempo. Entonces ahí trataba de meterle el to be más el ING, pero hoy sí ya me ha quedado un poco claro. Tengo que practicar. Los ¿cómo se llaman las presentaciones que les mandé al WhatsApp? ¿Sí? Y a ver que le van a pedir un montón. Sí, me imagino. Y algunas bueno, 99 ¿sí? slides, 99 slides y así, pero más o menos por allí andan, por 99 slides, son bastantes, pero le van a servir. Okay. No, hombre, yo soy feliz con el material. De hecho, hoy me metí nuevamente en la plataforma y no sé, como que se emociona, ¿verdad? Yeah. Es interesante, la verdad. La pedagogía que usted utiliza me gusta porque nos reta. Y sí, pues la verdad que aquí usted pone la proporción que le corresponde y lo demás, sí, hombre, y lo demás nos corresponde a nosotros. Sí, está bien. La primera tiene 99 y habla del simple present. Simple present. Ajá. Sería bueno que empezara viendo la del simple present y después se puede pasar al otro. A los demás. De ahí está el de verbo to be, que solo es el verbo to be. Y el otro es la diferencia en uso de to be y to have. Ajá. Pero empiezo por simple present. Simple present. Ok. Teacher, yo mañana no voy a estar en... Bueno, voy a... Es que mentira. Mañana en el trabajo nos hacen la cena navideña. Y es que desde las 4 de la tarde y en un lugar que no sé si pega la señal ahí por la... Nos llevan a un lugar que se llama Campo Abierto, ahí por Panchimalco. No se preocupe, es revisión, mañana es review. Yo voy a conectarme por los minutos también, pero no creo, ni voy a escuchar lo que con la gran bulla que van a tener.
Sí, el bailongo que van a tener. Uh-huh. Bueno. ¿Las clases cuándo terminan, teacher? La otra semana. El otro viernes sería la última clase. El 16 terminamos. ¿Y cuándo tendríamos que estar haciendo el proceso para el siguiente ciclo o siguiente módulo? Yo creo que les van a estar en enero. Pensando, les van a estar mandando correo, mandan. ¿No? Correo, sí. No sé si van a pedirles que lo hagan antes de retirarnos en el año. Uh-huh. Claro. Bueno, por mi parte, agradecerle. De verdad, me ha sido de mucha ayuda y formación. ¿Verdad? Me alegro. Esa es la idea, ¿verdad? Que uh-huh, sí. Abonar un poco a lo que ya conocen y tratar, pues, de aclarar algunas dudas. Ok. Sí. Ok, entonces lo dejo para que vaya a hacer. A practicar. Y a leerlos. Sí. Ok. Bueno, le agradezco mucho. Feliz noche, teacher. Good night. Good night, teacher. Good.